Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends. Y amigos, hoy vengo a traeros a los 4 free to plays del ejército de Freezer, de Frieza Force. Tenemos a Raspberry, amigos, que será el personaje color rojo que vamos a tener. Bueno, a ver, free to plays. Al final los personajes ya veréis que en cuanto a animaciones no son nada del otro mundo. Y que como veis los tengo todos a 2 estrellas rojas, que creo que es lo mínimo que deberíamos tenerlos todos para poder probarlos, básicamente. Ya sabéis que la segunda estrella roja, amigos, es la estrella que más estas le sube al personaje. Así que los he estado grindando hasta subirlos a 2 estrellas. Así que vamos a probarlos y vamos a ver qué tan bien puedan llegar a ir estos personajes, ¿no? Los Raspberry, Gupure y compañía. Voy a llevar un equipito de Frieza Force, como estáis viendo, con el bench de Guldo Extreme, que tiene 1000 años este personaje, y que le da un 22% más de vida al ejército de Freezer, así que le vendrá bien más vida a este equipo. Y luego pues es también que está muy chetado, que es el bench de Nile Extreme, que bueno, vamos con prácticamente un equipo de full extreme, con la tontería. Ataque físico y de energía 38% en cada ámbito para regeneración o arco de Freezer. Estos personajes son de arco de Freezer, así que el bench de este, ¿ves? Arco de Freezer. El bench de este Nile pues le entra de perlitas. Así que amigos, vamos para allá. Vamos a ver qué tan buenos son estos 4 free to plays nuevos extreme que nos han sacado Dragon Ball Legends. Vamos para allá. Uf, rival duro para empezar en el día de hoy, ¿eh? Varios cover chains. Y menudos cover chains, ¿no? El de Ultra Instinto y el de Gohan que frenan cualquier ataque. También tiene el de Vegito Blue ahí. Partida no va a ser nada fácil, ¿eh? Llevamos extremes. Al fin y al cabo, extremes son extremes. Y... Empezamos fuerte la primera partida del día, ¿eh? Empezamos fuerte. No va a ser imposible, pero sí muy complicado. Vamos. Empezamos pegando, que esto ya es positivo, amigos, para empezar... Para empezar con ganas, ¿no? La primera partida. Hemos quitado ya media vida al Gohan. Aunque el Gohan ha acabado pulsando todas sus cartas verdes. Y lo vamos a tener realmente complicado. Muy bien. Hemos quitado costes de cartas. Tenemos doble drop de nivel de cartas. Si no está Gohan, triunfamos. Qué pena, tío. Sé que recupera vida a los aliados también, pero... Tenía que pulsar por si acaso. Qué pena, tío. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena. Habíamos empezado la partida muy bien. Tenemos las Dragon Balls y tal, amigos. Pues esto había que aprovecharlo fuese como fuese. O sea, tenemos que aprovecharlo... Tenemos que aprovecharlo de cualquier forma. Para poder intentar llevarnos la victoria, amigos. Esta será bastante complicado, ¿no? Poder llevársela. Vamos. Perfecto. Vamos con este hombrecillo. Cartita verde. Strike. Ah, nos está faltando bastante daño, ¿eh? Es el support, no se puede pedir más daño al support, pero nos está faltando daño, tío. Vale, menos mal que me lo lanza de una y no hace combo largo, ¿no? Con este lo podremos defender, entre comillas, un poquitín. Jolín, no metió a nadie, ¿eh? No metió el Ultra Instinto ni metió a nadie. Estuvo confiando con el Gohan hasta el final. Bueno. A ver, la partida la estamos compitiendo, amigos. Esto es lo importante, que estamos compitiendo la partida y ya está, no hay más. Y lo único que pido a veces es... Es venir, competir un poquitín y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? No defiende mal, ¿eh? El equipo no defiende nada mal, las cosas como son. Pero el hecho de no tener ningún cover change es importante. Oh, y Perfect Vanish, ¿no? Porque ahora me van a eliminar a este, ¿no? Claro, me lo eliminan 100%. Ah, qué pena. Bueno, menos el Vegito Blue, ¿qué menos vida tiene de los tres? Me lo voy a jugar, tío. Voy a perder a este. Voy a perder a este porque el Gohan con Raspberry yo creo que lo podemos eliminar. Raspberry no tiene mal daño. Prefiero quedarme a este por si acaso Vegito Blue ahora empieza a marear mucho, ¿no? Ostras, no, Perfect Vanish. Era un Strike Cancel esto, ¿eh? Era un Strike Cancel, me hizo Perfect Vanish. Pues nada. Buah, y encima ahora tiene más tiempo para campeo de Gouch.
¡Ay! Quería esquivar, tío. Ese blast se me quedó ahí pulsado porque quería esquivar y atacar de primeras. Pero no pudo ser, ¿no? Marale LF seguramente. Ostras, pues no, lo aguantó Raspberry, muy bien, ¿eh? Nada, tío, estamos sufriendo muchísimo aquí, ¿eh? Sufrimos mucho, sufrimos mucho. Hemos podido competir durante un ratín en la partida. Las cosas como son, hemos podido competir durante un ratín. Al rival le hemos puesto entre las cuerdas al principio. Desde el principio hasta mitad de la partida hemos puesto entre las cuerdas, pero bueno, llega un momento en el que cuando los personajes suyos empiezan a pulsar mains, empiezan a lanzar cartas verdes y sobre todo el Ultra Instinto te empieza atrás a campear, pues la partida se pone muy complicada. Me voy bastante satisfecho porque creo que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, hemos competido, hemos hecho lo que hemos podido, pero claro, el equipo pues cuando no hay cover change, pues se nota mucho, no puedes frenar el combo del rival, el rival se hincha a hacer cartas y cuando pues ya puedes pegar estás muy bajo de vida y otro error pues equivale a la muerte de algún personaje, ¿no? Así que bueno, hemos competido bastante bien, vamos a por la siguiente partida a ver qué nos encontramos. Muy bien, amigos, pues equipo otra vez muy complicados, muy complicado, quiero decir. A ver cómo eliminamos a este. A ver, si tenemos suerte de poder lanzar el Rising Rush rápido, no fallarlo y eliminar algún personaje rápido, pues bueno, ya la dejaríamos con menos cover change, ¿no? Si tiene menos cover change, más tranquilos estamos para poder hacer unos buenos combos, ¿no? Amigos, deseadme suerte, no va a ser nada fácil. Sufriremos mucho, pero intentaremos competir, amigos. Hasta más no poder. Lo hizo bien ahí el rival. Ahí tengo las de perder yo siempre. A no ser que no ataque y me esquive. Vale, me rompe las cartas, pero bueno. No me hace mucho daño, que esto es lo positivo, ¿no? Perfecto. Una vez me la cuelas, dos no me la cuelas. Muy bien. ¡Oh, hola! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza de Dokkabaki, tío! 327, madre mía. Hacía mucho tiempo que no hacía un Dokkabaki realmente tan... Ese Raichu podría haber entrado, en verdad, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no hacía un Dokkabaki tan malo, ¿eh? Vamos. Uf. Ese Rising puede haber entrado, en verdad, ¿eh? ¡Buah! Llegamos a eliminar el Ultra Instinto con el Rising, amigos. Y literalmente sonrío, ¿eh? Os dedico una sonrisa a todos. Pero no va a haber sonrisa de momento. Ya está, ¿no? ¿O qué? No, ¿no? Pues no. Mala suerte, amigos. Mala suerte. Es mala suerte esto. Porque a veces, pues bueno, te hacen simplemente un toquecito y te vuelven a engañar con otro. Pero esta vez no. El rival lo que... No. Esta vez lo que el rival buscó era, bueno, pues fastidiarnos con el... esquivando, ¿no? Y que nosotros, pues fallásemos el ataque y que si caía el Perfect Vanish para él, pues que cayese, ¿no? Vamos a meter a este. A ver si tanqueo un poquitín. Que antes tanqueo bien. O los Rising Rush, amigos, mal de momento, ¿eh? Los Rising Rush, para ser sinceros, no estamos muy bien, ¿eh? Perfecto. Muy bien aquí, el daño. Muy bien el daño ahí, la verdad, ¿eh? Estamos pegando a favor de tipo, pero el daño hay que reconocer que es realmente bueno. Raspberry apenas ha tenido la oportunidad de poder entrar en batalla. Muy bien. Vale, buen daño ahora mismo, ¿eh? Y aquí nosotros, pues amigos, nos comemos el Rising Rush, ¿no? ¡Ah, qué pena! No sé, quizás Blast a lo mejor. No sé qué puede llegar a tener. Special Move. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Al menos hemos conseguido eliminar a una Gogeta, que yo creo que con eso ya nos podemos... Con esto ya nos podemos alegrar, ¿no? ¡Oh, no!
No, me va a hacer el LF, tío. Ya veréis. Uf, menos mal, gracias, tío. Gracias, hombre. Son dos Raichis, pero chavales, no se puede hacer nada. Es que eso va así. Contra estos equipos, si no lanzamos dos Raichis, no podemos hacer mucha cosa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay mucho lag ahora, no sé por qué, de un momento a otro. Ostras, tío. ¡Eh! No está mal. No está mal. Hemos fallado el primer Rising Rush. No conseguimos matar a nadie porque nos lo esquivó. Pero el segundo Rising Rush lo hemos conseguido acertar. El otro Gogeta lo hemos conseguido matar a base de combos. Contra este Ultra Instinto le hemos dado aquí un poquitín de guerra. Tío, no está mal. A ver. Al final el equipo ya lo estáis viendo que el hecho de no tener cover change, son extremes, carece, tiene algunas carencias que otra, que tal. Pues no sé, yo creo que, ostras, tíos, que estamos compitiendo. Estamos plantándole cara a estos equipos que literalmente son equipos de que la gente utiliza del primer día hasta el último día para rankear, que hace top 10.000, top 5.000, top 3.000 o top el que sea, ¿no? Para llevarse los cristales. Y yo creo que, pues no sé, estamos... La verdad es que estamos compitiendo bastante bien contra ellos. Estamos perdiendo, sí, pero les estamos dando problemas. La cuestión es que cuando este tío acaba la partida está diciendo... Está haciendo un... Madre mía. O seguramente cuando le habremos matado a alguien se habrá rayado y habrá dicho... Pero ¿cómo puede ser que mate con estos personajes a un Ultra Instinto, a un Gogeta, no? Bueno, está bien. Siguiente partida, amigos. A ver qué nos encontramos. Vale, a ver, el Cell Revival es el que menos nos asusta, ¿no? Los demás son realmente buenos personajes y ese Vegito también asusta bastante. Vamos a ver, amigos, tenemos que intentar cumplir el refrán, ¿no? Pero ¿cómo voy a cumplir un refrán si ya me hace un Perfect Warriors de primera? El refrán de la tercera va a la vencida, pero no, ¿cómo voy a cumplirlo, amigos, si literalmente lo primero que hace el rival es un Perfect Warriors? Aquí ya no, aquí lo único que nos queda, amigos, ahora mismo es... El sufrir un poco. ¿Puedo jugar un poco? ¿O qué? Vamos. Buen Dokkabaki. No nos sirve mucho porque no tenemos muchas cartas. Pero bueno. Ahí está, ¿no? Media vida al Cell. Perfecto. Yo creo que acabamos con este, ¿no? Sí, vale. Meta este. Rita verde. No, tío. ¡Ah! ¡Qué pena, joder! Le cazo ahí, tío. ¡Buah! Menudo Rising Rush se venía, chavales. Ahora me lanzará el Rising o algo, ¿no? Bueno, me quita la primera vida, quizás. No llega a quitármela. Pues bueno, lo celebramos, amigos. A ver si me da tiempo antes de que pulse el Rising Rush, tío. Me tira el amarillo. Porfa, que no me lance el Rising. Bueno, en verdad decir porfa que no me lance el Rising es muy de Disney y eso. Perfecto. Me rompe la carta verde. Oh, come on. Vale. Positivo. Le hemos quitado la primera vida al Cell. Algo es algo.
Algo es algo, amigos. Ahora vamos a intentar quitarle la segunda vida al Cell. Algo es algo, amigos. A menos poder derribarle un poquitín entre las cuerdas. Esto ya nos da un poquitín de superioridad. Nos da un poquitín de superioridad. Ahora mismo nosotros tenemos tres personajes y él solo tener dos. Aunque claro, vaya dos le queda, ¿no? Pero nos da un poquitín de superioridad. Vale. Nos recupera vida a todos los aliados un poquitín. Algo es algo. Oh, come on. Tendría que haber pulsado Blast. Tendría que haber pulsado Blast. Oh, qué pena, tío. En vez de Strike, el Blast ahí hubiera sido una buena opción. Pero bueno, hay que quedarse con las cuerdas positivas. Conseguimos al menos durante algunas fases de la batalla poder competir contra los rivales. Los rivales nos llevan los mejores personajes del juego. Nadie te perdona una partida, ¿no? Todos vienen aquí e intentan llevarse los puntos, que es lo que les interesa, ¿no? Y claro, pues estos extremes, pues amigos, son personajes que al final, pues ya lo estáis viendo, ¿no? A ver, también es verdad que están a dos estrellas rojas, no están full estrellas. Si estarían full estrellas, probablemente su tanque y su daño aumentaría más, ¿no? O sea, tendríamos más tanqueo, tendríamos más daño, mejores equipamientos seguramente también nos darían más potencia en el juego. Pero claro, yo Freeza Force, amigos, yo la verdad es que Freeza Force no juego con Freeza Force. Así que de equipamientos tengo los que tengo y punto, y gracias. Pero, y también, pues bueno, están a dos estrellas rojas. Tampoco iba a meterme la farmeada épica por tenerlos a 14 estrellas. Porque, bueno, son personajes que tampoco es que creen mucho hype por tenerlos. Así que ya llegarán. Cuando los tengas que tener ya los tendrás. O sea, no hace falta quemarse con ellos. Pero bueno, por lo demás, pues sí que defensivamente a todos los he notado muy bien. Defensivamente, de menos cuando pillan la reducción de daño, sí que los noto muy bien defensivamente a todos. Pero sí que a la hora de pegar necesitan, pues, bastantes condiciones. Llevar el support. Sobre todo el moradito, ¿no? El moradito que cuando pega con crítico pega muy bien, pero cuando no le salta los críticos literalmente su daño es prácticamente nulo. Es un equipo que al final, amigos, pues ahí está, ¿no? Simplemente es un equipo para farmear eventos, para farmear Ultra Space Time Rush. A día de hoy, a dos estrellas rojas, es un equipo que no me ha impresionado mucho. No me parece mejor equipo que los Ramones o los Cybermans cuando llegaron en su momento. Además de que simplemente hay cuatro colores, no hay cinco. Podría haber sacado un personaje de color azul y al menos pues para los androides o el ultra instinto poder countear ahí un poquitín. Y pues nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Hemos sufrido mucho, hemos hecho lo que hemos podido en las partidas, batallando como hemos podido con nuestras armas. En algún momento que otro a los rivales se hemos puesto contra las cuerdas y creo que han sufrido contra nosotros. Pero el equipo ahí está, ¿no? Es simplemente para coleccionismo y ya está. Así que intentad farmearoslo, amigos, que nunca se sabe para qué podéis llegar a utilizar estos equipos. Así que pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un fuerte like como siempre. Y nos veremos próximamente por aquí en un vídeo de Dragon Ball Legends. Portaros bien, amigos, y chao, chao.